Las vacaciones son como una enorme y misteriosa caja de sorpresas. En ella nos esperan las más intensas y extraordinarias vivencias, si somos capaces de abrirnos y volvernos receptivos y vulnerables a lo que la vida nos ofrece. ¿Tú hiciste esto para mí? Yo no... No, no te preocupes, no es necesario que me expliques. Es evidente por qué hiciste este corazoncito. ¿Te gusta? Ay, yo no hice eso, nena, yo no hice eso. No, entonces, ¿quién hizo el corazoncito? ¿Eh? ¿No me vas a decir quién lo hizo? Bueno, está bien, te voy a decir. Lo hice yo, pero todavía no está terminado. Me falta algo. Te lo iba a dejar en tu cuarto. Era una broma. ¿Por qué los cuernos? Ay, fue una cargada, ya fue. ¿Una cargada? ¿Una cargada de qué? Ay, era un chiste, ¿entendés? No, me vas a explicar el gracioso significado de este chiste porque no lo entiendo. Es para demostrarte que no nos gustan los extranjeros. Sí, a ella no le gustan los extranjeros, ¿sabes? Qué lástima. Güerita. Pero no te preocupes. Te voy a terminar gustando. Gracias, mía, me salvaste. Sos una ídola. No, no tengo nada contra los extranjeros, pero no se me ocurre otra cosa. Estuviste perfecta, te jugaste por mí, sos una ídola. A ver si te dejas hinchar con hacer corazoncitos, parece idiota. No es ningún trago, ningún idiota ni nada. Fíjate que te enfrentó. Vino de frente, así, como... Se animó, ¿entendés? Sí, a mí me pareció un soberbio y un maleducado, disculpa. No, si lo pensás, otros chicos se borran enseguida. Los apretás un poco y pum, se van. Hablando de chicos, no encontré el que te gustaba. ¿Y con eso qué? No me dijiste que había un chico nuevo, más grande, que había entrado al colegio y que lo fui a buscar, ¿te acordás? Ay, no olvidate, seguro fue el hermano mayor de uno de los chicos nuevos. Sí, si te dije que te voy a llamar, mamá. Sí, ¿cuándo te mentí? Sí, y me voy a fijar si hay una sinagoga cerca, sí, está bien. Sí, y después te llamo, ¿sí? Chao. Hola, ¿qué haces acá? Me mandaron a este cuarto. Sí. No, te equivocaste, flaco. Acá duerme Marquitos, otro pibe. Bueno, igualmente, soy Nicolás, encantado. ¿Nicolás qué? Provenza. Yo soy Tomás. Él es Pablo. ¿Sos judío? ¿Por qué? No, porque en el gabinete de mi viejo había un tal Provenza y era judío. ¿Vos sos judío o no? ¿No será pariente tuyo? No. ¿Tu viejo te banca al colegio? No, soy becado. ¿Al final sos judío o sos judío? Hay muchos judíos acá. No, ¿en el colegio? En nuestro curso no, por suerte. Che, hablando de eso, ¿sabías que a un perro judío le tiran un palo verde, te trae 900? Ah, muy bueno, ¿eh? Ah, sí. Che, qué raro, no vino nadie. No te puedo creer, estás sola. Nah, te juro, te envidio. Yo estoy en ese zoológico con esas locas. Dos días más y mato alguna, no sé qué voy a hacer. Ah, no. Seguramente vas a tener compañeritas, pero están de vacaciones. Vuelven después de nosotros, ¿entendés? Pero, ¿tenés ir a Sisoliatorio en ese viaje o Nasa me puedo quedar acá? No, tenés que ir. No, qué bajón. No sé si se presenta alguna competencia, yo no estoy a punto. ¿Qué hago? No sé. Pero las de al lado me dijeron que... El Elite Way no participaba de intercolegiales. Dejá de pensar lo que te dijeron las sin cerebro. Hacé como te dije yo, vas y encarás al director. Y listo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Eh? ¡Ay, esperen! ¡Ay, esperen! ¿Qué es esto? ¡Me encendió! Es una alarma que anuncia reunión de estar aquí urgente. ¿Y dónde? No tengo ni idea. Hola. Yo soy Luna. Me dijeron que vengas a tu cuarto. Ay, la compañerita, tenés compañerita. Bueno, pasá, ella es Luján. Hola. Es tu compañera nueva. Yo soy Maritza, la comentillera al lado, la vecina. Sí. Bueno, voy a acomodar mis cosas. No, que hay reunión en el... No sé, bueno, hay reunión urgente, vamos. Hola, soy Nicolás. Decime Nico. Soy de tu bando. Lo digo porque soy becado también. Te vi dando el examen. Ah, sí, me acuerdo. Manuel Aguirre, mucho gusto. Manuel. Chicos, silencio, por favor, que les va a hablar el director. Bueno, chicos, quise reunirlos acá porque este es un lugar familiar para ustedes, ¿no? De hecho,
El colegio es una gran familia, ¿no es así? Sí. Bueno, muy bien, y quiero que aprovechemos esta oportunidad para darle la bienvenida a los nuevos que vienen a integrarse a esta gran familia que es nuestro colegio. A los viejos, les recuerdo, en un ratito salimos para el Vacance Club, así que vayan preparando los bolsos. Y a los nuevos, el Vacance es un lugar para adaptación, integración, conocimiento mutuo. ¿Eh? Aprovechenlo. Un aplauso para los nuevos, ¿sí? Mira, ese es el tipo. Ah, míralo bien, ¿eh? Después no lo vas a reconocer. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no, ¿y tú? Yo sí tengo un problema. No me gustan los nuevitos que se la dan de matones. Este no es el basurero donde vos te criaste, ¿eh? Así que anda derechito, porque podés tener problemas. Contigo sí quiero tener problemas, fíjate. Pero los vamos a arreglar tú y yo solitos. Sí. Manuel, te llaman de la administración. El director no está en este momento y va a tardar en volver. Vamos. No, no, no. Tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a esperarlo acá. Yo me voy a pintar otra vez las uñas. No, no, no. ¿Cómo era que no está? Pero está bien. Está. Pero está ocupado y seguramente va a tardar. ¿Por qué? ¿Con quién está? Sos mi hija y vas a hacer lo que yo diga. No quiero ir al Vacance Club. Escúchame muy bien, Pilar. Como hija del director tenés que dar el ejemplo. No es justo. Ya bastante me van con estos tarados durante todo el año. En las vacaciones no los quiero ni ver. Pero no puede ser que te pases el día encerrada en tu cuarto con la computadora. No puede ser que no tengas una amiga. ¿Y de dónde querés que saque amigas? Si me obligás a venir a este colegio que está lleno de estúpidos. Ay, por favor, mi amor. Estúpidos y estúpidas. Hay en todos lados. Sí, pero da la casualidad que estos estúpidos se la pasan hablando mal de mí a mis espaldas. ¿Qué? Me tratan de acomodada por ser tu hija. Odio este ambiente, todos se creen superiores. Que lo son, mi amor, lo son. Son los hijos de la familia más encumbrada de este país. Y yo aspiro a que algún día vos formes parte de ellos. Ni muerta. No se discute más. Vas a ir al Vacance Club, ¿eh? ¡Y basta! Tengo algo que contarte. Estoy saliendo con un chico. A ver. 15, 16. Es el número 18. ¿Y por qué los anotas? Ay, Feli, porque voy a llegar a 300, así que necesito llevar un control. Bueno, dale, ¿y quién es? El chico más lindo del cole. Pablo Bustamante. No te pa. Sabes muy bien que ese chico es para Mía. Ay, cállate, Feli. Ay, sí, yo le pregunté a Mía. Ella me dijo que no le gustaba para nada. ¿No, Mía? No, sí, sí. Sí, oye, bueno, podemos aprovechar que estamos las tres amiguitas juntas para que Vico nos cuente qué es lo que le dijiste a Pablo de Mía. Nada, nada. Maritza me dijo lo contrario. Ay, te estaría cargando esa, si no para desgastarte. Perdón, ¿interrumpo algo? No, llegaste justo. ¿Por qué no le contás a las chicas qué fue lo que me contaste de Vico a mí? No, yo no soy mucho, ¿no? ¿Ustedes sí? ¿Ves? ¿Ves que te estaba tomando el pelo? Perdón, Vico. ¿Vos no estabas acá con Pablito cuando vino la secretaria y los retó? No tengo por qué contestarte. Para mí no existís. Bueno, está bien. Gloria sí existe, así que pregúntale a ella. Bueno, sí, ok. Fue así, pero no tiene nada que ver. A ver, Viquito, si nos acordamos. Antes de apretarte a Pablito, ¿vos no le echaste medio kilito de gusta mía? No hace memoria. ¿Qué dijiste? Ay, chicas, ¿no ven que está mintiendo? Lo único que quiere hacer es pudrir todo entre nosotras. Bueno, a lo mejor tenés razón, pero hay algo que no me cierra. Ay, Mía, por favor, no le vas a creer a esta. Ay, Marita decía algo, acabas de hacer un incendio. No. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Es un problema de ustedes, no mío, chicas. Se quedará con la intriga. Ay, ¿quién habrá dicho la verdad, no, Mía? O tu amiguita del alma o la grasita del circo. Y hablando de circo, ¿de quién es esta carpa? Dame, tarada. Perdón. Ay, si no fuera Prada, se le hundiría la cabeza. Una pelea no es una buena inversión nunca, Manuel. ¿Qué eres muy de pelearte? No, yo al contrario, odio las peleas, no peleo nunca, no. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Qué haces en este colegio? ¿Te obligan tus papás? No. Es que
los egresados de la Elite Way tienen más chances de conseguir becas en el exterior que los de cualquier otro colegio. Mi sueño es seguir investigando en Estados Unidos. Y bueno, esta es mi única oportunidad. Ahora, no entiendo qué hacés vos acá. Digamos que tengo cosas que hacer. Buenas, ¿qué tal? Guido Lass, en el tercer año. ¿Cómo estás? Nicolás Provenza, ¿quién es? Yo, ¿por qué? Vos. ¿Por qué? No, no, no pasa nada, vamos a ser compañeros de cuarto. Nicolás Provenza, Marco Soria Aguilar. No, Marco, no sé quién es Marco, no lo escuché ni en la mesa. Manuel Aguirre, mucho gusto. Ah, un becado. Sí, yo también soy becado. Sí, está bien, está bueno. Ahora, ¿quién será ese Marco? Un veterano. Entonces está de vacación. No, yo miré la lista del Vacan Club y estaba ahí. Viste que siempre alguno llega último, nos vamos, no, esperen, falto yo ahí. Llega último. Se la sabe toda, ¿viste? Papá, yo me sé todo. Aparte hice un estudio de mercado antes de entrar, impresionante. Acá adentro todo lo que pasa lo sé yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime, lo que quieras. De Mia Colucci, ¿qué sabes? Mía, todos mía, mía. Tengo una cosa, por ese caminito no te metas, correte, porque... Te explico, me meto al casino, las veo, todas las fichas ahí... Así que mía va a ser mía, es obvio, mía, no es tuya, mía. Es tuya, sí. Sí, pero ¿qué sabes de ella? A ver, ¿qué te puedo decir? Es muy linda, bueno, ya lo sabes. Es hija de un empresario muy, pero muy groso. En el curso es líder, ella manda todo. Y medio colegio está enamorado de esa cristianita, es impresionante. ¿Y una hermana tiene? No, es hija única. ¿Cómo sabes vos? Así es, Luján. Usted no fue becada. ¿Y entonces por qué me hicieron creer que sí? Bueno, porque es una persona que la quiere beneficiar. ¿Y quién es? No, esa información no puedo dársela. Simplemente debe pensar que es una persona que piensa en su futuro, ¿no? Además, considere que está en el mejor colegio del país. Bueno, pero quiero saber quién es. No puedo darles información. Piense que miles de chicos querrían estar en su lugar. No acepto limosnas. Pero en este caso va a tener que aceptarla porque... Por su edad, si se va de acá, no puede volver al orfanato. Lo único que quedaría es el reformatorio.